contou que só foi rei porque pensava assim tão diferente. E eu, que andava assim tão zé, deixei que tudo fosse, decidi olhar pra frente, mas não vi nada. E o rei me disse: a pressa esconde o que já é evidente. Foi do meu lado que eu achei o que me fez assim tão. Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it, era la música du Brasil, era Apañador Show con el tema Un Rey Use. Y el texto, la letra de esta canción dice en una parte: un rey me dijo que quien deja ir tiene para siempre. Y me contó que fue un rey porque pensaba así. Y al respecto dice el refrán: dejar ir es mejor que retener, porque soltar es potenciar, mientras que apretar es limitar. Y ahora sí, ahora dejamos el país tropical. Nos vamos al aeropuerto del Galeón a tomar el avión. Dale, vamos.
aquí en la capital. Es tan difícil pedirme una consulta. Nadie, nadie lo puede lograr. Rocas vivas se mueven las sillas. Te quiero. Y llegamos a Quito, Ecuador, y aquí llueve, qué raro. En Quito son las 18:48, hace 11 grados. Y el cielo está cubierto con lluvia. Mientras que en Roma, en la ciudad eterna, son las 1:48 del jueves 18 de agosto. Hace 21 grados. Y el cielo está nublado. La información de Ecuador. El gobierno ecuatoriano intenta ponerse al día con la Unión Europea. Los analistas dicen que si el gobierno quiere concretar el acuerdo con la Unión Europea hasta finales del presente año, las autoridades tienen solo unos meses para arreglar los desajustes causados por ellos mismos. Durante los últimos dos años, diferentes entidades del gobierno han emitido una serie de leyes y resoluciones que van en contra de del negociado con la Unión Europea, que fue hecho en julio del 2014. Ahora, con la necesidad de siglar el acuerdo y evitar así un desbarajuste en el sector exportador, las autoridades se ven obligadas a reformar sus propias reformas. La sorpresiva reforma tributaria enviada por el Ejecutivo al Congreso la semana pasada arregla las distorsiones que se venían registrando desde el 2014 en la importación de licores. Este es uno de los 5 puntos pendientes con la Unión Europea. Con la seguridad que da la mayoría oficialista en el Parlamento, la aprobación de la reforma tributaria es cuestión de días. El ministro de Comercio Exterior explicó hace pocas semanas atrás que las sobretasas arancelarias que habían sido prorrogadas hasta junio próximo podrían comenzar a desmontarse antes. Con estos hechos concretos, el Consejo Europeo podría emitir un informe favorable sobre el Ecuador al Parlamento Europeo, y así se espera que en los próximos días también se reforme la normativa para contratar reaseguros en el exterior. Otro tema observado por la Unión Europea, porque la normativa había sido cambiada luego que se habían concluido las negociaciones comerciales, son los techos de importación de autos, y son el cuarto tema que deberá ser replanteado por las autoridades, ya que los límites vigentes no constaban en la negociación de julio del 2014. Además, se prevén ajustes
en los temas de propiedad intelectual, como tasas por patentes y licencias obligatorias, y también el código ingenios, es decir, el código orgánico de la economía social del conocimiento. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y la Innovación debe adecuarlo para que la Unión Europea diga que esta innovación está a tono con lo negociado con la Unión Europea. Radio Barça Italia, programa de la Peña Blaugrana de Roma. Radio Barça Italia, mañana a las 21, domani alle 21, aquí en Radio Roma Futura.it. Y ahora sí, ahora vamos con la música del Ecuador. Y llega Sal y Mileto y el tema Quito con K. Se lo dedicamos a María Victoria Elizondo, que nos escucha desde el Carchi. Para vos, María Victoria, dale, vamos. H1 estéreo, si me copias, cambio. Quito con K le pongo. ¡Quito con K le pongo! ¡Quito con K le pongo! Llorar cuando Carmela se escume.